Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos

¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es, una emisión más de Ingobernables. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ser parte de este canal tan maravilloso que a ustedes les, les fascina, les encanta seguirnos. Somos ya 169 mil suscriptores y ojalá, ojalá podamos llegar hasta diciembre a los 200.000 suscriptores. ¿Tú qué dices? ¿Apostamos? Yo creo que sí, porque vamos subiendo muy rápido. Habría que ver. Hay que hacer mucho más contenido, se viene más contenido, se viene el programa también con Jacob, se viene un podcast también por ahí que a ustedes les va a gustar muchísimo con unos amigos de la casa. Eh, y se viene más, se viene mucho, mucho más aquí en Ingobernables. Más comentarios, más análisis, más debate. Por eso usted tiene que suscribirse. Si usted recién ingresa, pues me presento, soy Alondra Santiago, periodista cubano-ecuatoriana, deportada por el gobierno de Daniel Novoa, eh, ahora radicada en México, deportada debido a que las palabras, los comentarios, el debate que tenemos aquí en Ingo es muy fuerte, es eh, coherente. Es de frente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobierno de turno no le gustó. No le gustó, y así a otros que les encanta, les encanta gobernar, les encanta tener el poder y les encanta que le digan las cositas eh, que a ellos les gustan, ¿no? Pero les incomoda cuando otras personas tienen voz y voto. Por eso les incomoda cuando el pueblo se levanta, por eso les incomoda cuando el pueblo habla. Pues bienvenidos a ingo.es. Suscríbase, sea parte también de las membresías. Síganos en todas las redes sociales. Las membresías son importantes porque nos aportan muchísimo mes a mes para nosotros poder continuar haciendo esta labor, porque no estamos solamente desde México, sino Ecuador también. En Quito tenemos nuestra central que desde allá hoy está conectado, el Davisito, eh, el de las piedras en el riñón, el pobre, que tiene más piedras en el riñón que piedras en, qué sé yo, en el mar, porque de verdad el pobre muchacho, el mar tiene piedrita, esa piedra chiquitita. En el río, no en el mar. En el río. <laughs> <laughs> piedras en el río. El Davicito tiene más piedras en el río que piedras en el río, pobrecito. Así que envíenle un saludo al Davicito que está ahí eh, luchando con todo el desastre que le ha dejado el Guillo. Así son, así son. Pero es la maravilla de equipo que tenemos. Gracias a eso y por conectarse a las membresías y recuerden poner el like. El like es importante porque así nos permite YouTube recomendar, seguir recomendando los videos y seguir teniendo toda esa aceptación que tenemos hasta ahora, envidiable por muchos y por eso los ataques, por eso algunos piden precisamente <coughs> algo le pasa a mi computador algunos piden precisamente que eh, se cierren el canal el cierren las cuentas porque no soportan lo que seguimos haciendo, sin embargo ustedes son nuestra felicidad ustedes son nuestra alegría hoy tenemos una conversación con Mauro Andino Mauro Andino, vamos, y hace rato que no lo entrevistábamos, siempre lo dejo para, para cuando hay un montón de cosas que preguntar cuando haya que analizar muchísimo y como en Ecuador pasa una cosa nueva cada hora, pues ahora es la oportunidad que tenemos de entrevistarle a, a Maurito para hablar de este gobierno, de este gobierno nefasto, de este gobierno bestia y de todo lo que están haciéndole a la constitución. Maurito Andino, ¿cómo estás? Perdón, perdón. Un saludo primero para tu papi y decirte, Mauro Andino, señor candidato asambleísta Mauro Andino, ¿cómo estás? Qué gusto, querida Londra. Un saludo cordial y un abrazo enorme a la distancia y, por supuesto, para toda tu audiencia. Las órdenes. <laughs> Mi querido Mauro, ¿cómo te va con tema de los cortes de luz? ¿Cómo estás viviendo tú? No como candidato, sino como ciudadano. ¿Qué es vivir y cómo es vivir con estos cortes de energía? Realmente la respuesta es tajante, es invivible, querida Londra. Y a pesar de que... Muchos de nosotros, quienes pertenecemos a la clase media, eh, no somos víctimas radicales de los cortes de energía eléctrica, porque, mal que bien, a veces tenemos la suerte y hoy en día el privilegio, podríamos decirlo, de contar con una planta generadora en el condominio donde uno vive eh, o en la actividad profesional o económica que uno desarrolla, pero. Si a uno que es de clase media esto le afecta durísimo, porque hay instantes en que incluso las propias eh, generadoras de energía se descomponen, se dañan por A o B circunstancia, en el condominio donde vives no se puso la alícuota necesaria para darle mantenimiento o el, el uso excesivo. Eh, de la misma pues conduce a ciertos daños bueno ya podemos imaginarnos cómo lo está viviendo en, en cambio la clase media baja los sectores populares los más empobrecidos del país cómo lo están viviendo aquellos por ejemplo que viven en zonas tropicales costeras del ecuador tú que viviste en guayaquil y que conoces de esa hermosa tierra de nuestro país no quiero ni imaginarme Cómo será soportar el inclemente clima, el calor, la humedad, sin poder conectar ni siquiera un ventilador. Es decir, esto se ha, se ha vuelto algo, se ha vuelto algo insufrible, algo que uno no puede soportar. Y claro, también uno piensa en las actividades comerciales medianas, pequeñas, en la tienda del barrio, en el micromercado, en la peluquería en el estudio jurídico, en el salón de atención médica o odontológica de los profesionales de clase media es decir esto termina por pasarnos factura yo me atrevería a decir al 95% de ecuatorianos que somos los que no tenemos pues las herramientas o las condiciones materiales como para desentendernos del suministro de energía eléctrica, que es un servicio público y un derecho básico fundamental que debe garantizarnos el Estado. Asimismo es, y quería comenzar también con eso porque tú me mencionabas los que viven en la costa. Ayer hablábamos con Tupa de eso porque yo recibo un mensaje de mi mamá como a las 10 de la noche, me dijese sí, ya no puedo más. Me, me quitaron la, la luz a las 5 de la tarde, me llegó recién ahora, eran las 10, 10 y media, de la noche o las once ya no estoy muy segura pero, pero claro yo decía mi mamá que es una persona mayor que nunca ha soportado el calor de hecho nunca es una persona que, que duerme con aire y que además necesita un ventilador todo el tiempo porque le pasa esto no y, y yo decía dios mío santo con el calor de guayaquil que le quiten la corriente a, a personas mayores a todos no en general no y también me ponía a pensar en una cosa mauro <coughs> Que, que, que no hemos hablado, que no hemos hablado porque eh, a veces estamos tan pendientes en temas económicos, como tú acabas de decir, los microemprendimientos, las empresas y demás. Pero ayer me puse un poquito más densa conversando con tú, pero le digo, te has dado cuenta que cuando no tienen corriente, sobre todo en los lugares más empobrecidos, en la clase media, media baja, pero incluso en estos lugares donde no hay acceso a la seguridad y demás, ¿cómo pueden estar sufriendo también las mujeres y las niñas cuando al momento en Ecuador eh, cada día hay un niño abusado, hay una niña abusada, cuando hay violaciones, cuando hay y ocurren dentro de las viviendas, dentro de las casas, por los padres, por los tíos, incluso por vecinos? no hemos pensado en temas de seguridad Mauro, o sea, en las casas en donde hay oscuridad, cualquiera puede violentar a cualquier persona, sí pero cualquier persona puede violentar a una niña, a una mujer y se sale con la suya, porque no no hay luz, porque no hay cómo seguirlo porque no hay cómo llamas, o sea todo esto está pasando y hay que buscar todos los sectores que se están viendo afectados, el tema de la alimentación la gente con enfermedades gastrointestinales por lo que come o sea, es un problema grave que al final y te pregunto el Estado tiene que responder por esto no por darnos nada más la luz sino por darnos una reparación por todo lo que está pasando no mira desde cuestiones tan cotidianas como el sufrimiento que hoy por hoy tienen los adultos mayores uh -huh. te cuento una pequeña historia cotidiana que uno la presencia permanentemente a raíz de los cortes de energía eléctrica. Hay instantes en que no hay generador que resista, que aguante, que te pueda suministrar el servicio de energía eléctrica como para bajar o subir vía ascensor al departamento en el que uno vive. Y tú te encuentras en esos instantes, en la oscuridad de la noche, eh, con adultos mayores, con abuelitos, con abuelitas. En muchas ocasiones viven solos y solas porque se quedaron viudos o viudas o porque simplemente las circunstancias de la vida los condujeron a esa situación. Y da la casualidad que te los encuentras caminando, subiendo escaleras, escalando pisos con un sufrimiento, con un esfuerzo que a uno le conmueve. ¿Por qué? Porque no hay lo más elemental. Como es el servicio de luz eléctrica. Bajas a la tienda de tu barrio a comprar eh, dos litros de leche, a comprar eh, embutidos, a comprar queso, lo que fuera, y te encuentras con que la vecina, el vecino de la tienda te dice: No tengo porque se me dañó, o he preferido no comprar porque se me estaban dañando esos productos. Bueno, eso es lo que está sucediendo constantemente, o lo que. Diariamente nos ocurre cuando nos quedamos hasta tarde en nuestras actividades profesionales, políticas, académicas, y de pronto ya se fue la luz en el sector en el que tú te encontrabas, es de noche. Oye, y créeme que te genera un miedo, un pánico terrible manejar el vehículo si es que te movilizas en tu propio auto y saber que no hay alumbrado público que en cualquier momento te caes en un eh, hueco que está ahí en, en la calle o que se han, llevado la, se han robado la tapa de la alcantarilla o que de pronto no alcanzas a visorar, a divisar con claridad al policía eh, metropolitano, municipal, eh, que está gestionando el tránsito vehicular o que de pronto por ahí un peatón sale disparado, no lo alcanzas eh, a mirar o sea, vives con un susto permanente. Y claro, ahí yo te respondo lo que me consultabas, sin duda que se podría demandar al Estado y se podría exigir precisamente una reparación integral porque se nos está privando de un derecho fundamental como es recibir un servicio público de calidad, de eficiente, con calidez un servicio público elemental para desarrollar nuestras actividades y que garantice nuestra vida digna, la dignidad como seres humanos que todos tenemos. Y se podría demandar al Estado, pero claro, ahí habría que analizar una estrategia jurídica adecuada porque tendríamos que ser eh, tal vez... Eh, demandas que se vayan presentando a través de distintos sectores, a través de distintas organizaciones como personas naturales, como personas jurídicas, por el daño que se nos está causando. Así mismo es. Mauro, voy a, a conversar eh, de, de los temas de coyuntura también, ¿no? Que están sucediendo y hay que analizar con una mirada constitucional. Por eso te traigo, porque a veces no entendemos las cosas. Antes de eso, dame un segundito porque eh, me olvidé decirle a todos los guayaquileños, sobre todo, que conduzcan seguros, porque además, Guayaquil lo hace así con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, las rutas alternas y... Vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Por si acaso, Mauro, si vas a Guayaquil, sabes que tienes que ingresar a guayaquil.gov.es y ahí te enteras de las rutas, de las, de las vías habilitadas y todo lo demás, porque está clarito y cuatro pasos elevados inaugurados. Para que vea que sí, si, si, por lo menos alguien está haciendo gestión. Mauro, hablando de los que no hacen gestión, hablemos de eh, este gobierno, hablemos de este gobierno. Eh, voy a tratar de estos días no llamarle bestia, porque, bueno, en definitiva. Hay que ser un poquito más correctos y demás, pero sí me gustaría hablar de todos los atropellos a la democracia. Que sí, es una bestialidad, no, no por el disfraz ni nada, es una bestialidad que aquellos que se dicen democráticos o demócratas, perdón, eh, estén pasándose por encima a, a una constitución, que se estén pasando por encima a las instituciones y que se pasen por encima a las legalidades, ¿no? Que le compete también a la democracia de Ecuador. Empecemos con el tema de Verónica Abad, que a mí me quedan muchísimas dudas. Todavía no entiendo si tenemos al momento dos vicepresidentas o a Verónica Bad la suspendieron por ser embajadora o la suspendieron por vicepresidenta y cómo es posible que un gobierno pueda decretar nueva presidenta cuando se supone que esto es constitucional. No sé, me voy a hacer la total ignorante de este tema y necesito que me expliques qué ha pasado. Mira, empecemos desde lo macro. Uh -huh. La primera gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿se puede suspender o inhabilitar para el ejercicio del cargo público representativo a una autoridad de elección popular a través de un sumario administrativo? Y la respuesta es tajante, no, no se puede hacer aquello. Eso es una barbaridad, eso viola la Constitución. Viola el código de la democracia, viola la ley orgánica de servicio público. Es una aberración por donde se lo mire. Una autoridad de elección popular elegida mediante el voto mayoritario de la gente, es decir, la soberanía que radica en el pueblo, le asigna, le delega, le encomienda una representación para que actúe a nombre de esos mandantes cumpliendo determinadas tareas. Esa representación, para que sea inhabilitada, suspendida o destituida en la práctica eliminada, tiene procedimientos específicos. Por ejemplo, un alcalde solo puede ser removido del cargo por parte de los concejales a través de un proceso de control político que es un proceso de remoción. Un asambleísta puede ser destituido a través del propio órgano colegiado que conforma la Asamblea Nacional y pueden ser destituidos del cargo. Un presidente o vicepresidenta de la República a través de qué órgano puede ser destituido? A través de la Asamblea Nacional porque la Constitución así lo prevé. En el caso del presidente de la República, a través de un juicio político o a través de un proceso de destitución, lo que comúnmente se denomina como muerte cruzada. En el caso de la vicepresidenta de la República, solo y únicamente a través de un proceso de juicio político que conduzca a la censura y destitución del cargo por alguna de las tres causales que están previstas en el artículo 129. Es inaudito desde el sentido común, desde la lógica más elemental, que una ministra de Trabajo, que no es elegida mediante voto popular, que es la subalterna del presidente, pero también de la vicepresidenta de la República, pues, claro. que la ministra de Trabajo le inicie un sumario administrativo y le suspenda, le inhabilite del cargo a Verónica Abad. ¿Cómo es posible que quien está debajo en el orden jerárquico, burocrático, de las autoridades del ejecutivo del gobierno central, quien está debajo de esa pirámide, o de esa escalera, termine por suspender e inhabilitar a quien es su jefa o una de sus jefas y que además fue elegida ella sí mediante voto popular. Pero agreguemos algo más. Le imponen una suspensión de 150 días en el ejercicio del cargo, cuando la suspensión máxima que establece la ley orgánica de servicio público es de 90 días. Es decir, se inventan la suspensión, se sacan debajo de la manga, se sacan de la chistera, una suspensión que ni siquiera existe en la ley orgánica de servicio público. Pero agreguemos algo más. La propia ley orgánica de servicio público que le aplican a la señora Abad señala con absoluta claridad que las autoridades de elección popular no se encuentran dentro del servicio civil, dentro de la carrera administrativa del sector público, porque están por fuera, están excluidas de este sector. La propia ley que aplican dice aquello. Y cierro con este elemento adicional esta, esta primera parte sobre el tema que, que estamos abordando en este instante. Este proceso que le aplican a Verónica Abad, y esto es algo que a mucha gente se ha olvidado, le ejecutan este sumario administrativo a través de un acuerdo ministerial que fue firmado por la ministra de Trabajo días después de la supuesta conducta que cometió Abad, cuál es la conducta por la cual se le imputa y se le sanciona. Dijeron que ella había faltado aproximadamente ocho días a su lugar de trabajo que radicaba en Israel, porque se había quedado más tiempo del necesario en Turquía y que no había justificado esa ausencia. Bueno, al revés creo que fue Mauro. Fue de Israel a Turquía, creo que tenía que pasar a Turquía. Bueno, Algo sí, creo que fue, porque tenía que irse bueno, para allá. Ajá. Lo sí. de fondo era que ocho días sí. no se había presentado a su lugar de trabajo, ¿verdad? Eso, bueno, sí. una vez que se da ese hecho, para iniciarle este espurio sumario administrativo, la ministra de Trabajo firma un acuerdo ministerial donde indica a ella que... También se podrá iniciar sumarios administrativos por parte de la cartera de Estado que ella dirige a las autoridades de elección popular. Es decir, aprueban estas reglas de este procedimiento posterior a la fecha en que cometió esta conducta por la cual se le sanciona. Es decir, a ver, a ver, vamos, con espera, efecto. Espera. A ver, para entender, o sea. La, digamos que la señora Verónica Bat no fue a Turquía, se demoró cinco o ocho días, lo que sea, se demoró a Turquía. Después de ese momento, la ministra Ivonne Núñez arma todo el tema para Correcto. poder ponerle un sumario administrativo a una persona que no está dentro de las competencias en este caso. Exactamente. Ay, Exactamente. Pongo un ejemplo más simple para terminar de aterrizar esto. Asumamos que el día de hoy se comete la supuesta infracción administrativa por parte de Verónica Abad. El día de hoy pasan 15 días y recién después de 15 días, la ministra de Trabajo se inventa un proceso administrativo a través de un acuerdo ministerial en el que indica a ella que también las autoridades de elección popular podrán ser Suspendidas, inhabilitadas, sancionadas a través de un sumario administrativo. Es decir, 15 días después de que se cometió la supuesta infracción administrativa, el ministerio emite un acuerdo ministerial con determinadas reglas para aplicar ese procedimiento que después le inician a través de un sumario administrativo a la vicepresidenta. De forma Abad. retroactiva, es decir, cosa que, que Correcto. Es, ah, es decir, Hoy comete la infracción, de aquí en 15 días aprueban ese acuerdo ministerial con determinadas reglas que luego le aplican de forma retroactiva a la conducta por la cual se le imputa en ese proceso administrativo para sancionar. Eso es algo que mucha gente ya no recuerda y que en su momento yo también lo había publicado en mis redes sociales y yo decía, bueno, esto es una bestialidad jurídica, ¿cómo es posible...? que lo hagan de forma tan teledirigida. Ahí ya se evidenciaba lo que iba a pasar, porque era claro que lo que buscaban era sacarla del juego político para que no asuma el cargo de presidenta durante el mes que Novoa debe sacar licencia obligatoria sin sueldo para poder hacer campaña política para su reelección. Esto viola... El derecho a la seguridad jurídica garantizado en el artículo 82 de la Constitución, se le impuso una sanción que no está tipificada en la loce porque se le impone 150 días de suspensión, es decir, se inventan la sanción que no está tipificada, no está prevista. Esto viola el principio de legalidad. Ninguna persona, ningún ciudadano puede ser sancionado por una conducta ni se le puede imponer una sanción, una pena, una suspensión que previamente no haya estado tipificada en la Constitución o la ley, se viola las garantías del debido proceso porque además no hay una resolución administrativa que esté debidamente motivada, sino que ahí se pone una serie de argumentos por demás risibles con tal, reitero, de suspenderle. Del ejercicio del cargo. Todo esto es una barbaridad que, además, y cierro con esto, deja sentado un precedente que es funesto para la democracia de nuestro país, porque el día de mañana cualquier autoridad de elección popular, desde un vocal de junta parroquial hasta el propio presidente de la república, pasando por asambleístas, alcaldes, prefectos, podrían ser sumariados administrativamente y suspendidos e inhabilitados en el ejercicio del cargo por parte de un ministro o de una ministra del trabajo del gobierno que fuere claro eso es una bestialidad en términos democráticos y el quién decide o sea quién toma la decisión final eh, con respecto al sumario administrativo o sea cuál es la institución el mismo ministerio de trabajo es la misma o sea a ver a ver espérate porque yo me me, me río así es o sea, quiere decir que si <laughs> Es que, que sí, es, una que, cosa. es que es que da chiste, de verdad. Es o que, sea, claro. Uno no sabe si reír o llorar. O llorar. Si, si, si indignarse o, o blasfemar, porque claro. realmente, o sea, esto no tiene nombre, de verdad. O sea, Olvidémonos soy... por un momento que es Verónica Abad, claro. y pensemos que lo que hay que defender es la constitución, la ley, el estado de derecho, y que lo que hoy se le hace a la señora, el día de mañana se lo puede hacer a cualquier persona, de cualquier ideología. De cualquier partido. Yo soy juez y parte, o sea, estoy en el barrio, Exacto. estoy en, en, en mi ciudadela, ok, perfecto. De repente pasa una persona y se arranca una florcita de eh, mi jardín, ya, yeah. y de repente, 15 días después, un mes después. Voy y hago que en el, mi barrio se ordene que a partir de ese momento no. O sea, que a todas las personas que hayan arrancado una florcita de mi jardín se lo lleve a la policía o se le dé palo o se lo acuse de no sé qué. Y efectivamente yo mismo. Y el barrio dice, pero sí, así es. La persona que arrancó la florcita hay que perseguirlo y hay que caerle a palo. O sea, básicamente es un ejemplo, sí, lo más básico del mundo, pero es la ministra Ivonne Núñez, subordinada de Verónica Bad. Se inventan un proceso, un, a, a través de esto ministerial, se inventan una cosa para poder perseguir a Verónica Abad, porque supuestamente no cumplió con la orden de irse a Turquía lo más rápido posible. Después, la misma Iván Núñez es la que es la jueza, o sea, es la que determina, sí, voy por 150 Correct. días, cuando en la ley no está determinado 150 días, sino apenas Exacto. 90 días. O sea, Mauro, y te pregunto... ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la potestad de decir, más allá de publicarlo en Twitter o demás, que esto está mal, que esto se están pasando por encima de todos los procesos legales de la democracia? O sea, ¿por qué no, no ha pasado nada? Mira, lo que tú acabas de describir, cronológicamente de alguna manera, es lo que aquí ha sucedido. Cancillería le presenta. La denuncia por esta infracción administrativa que supuestamente había cometido le presenten el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, para poder dar trámite a esa eh, denuncia, no encuentran otra salida que emitir un acuerdo ministerial con efectos retroactivos, indicando que los sumarios administrativos también podrán ser eh, sustanciados en contra de autoridades de elección popular. Luego, ese propio Ministerio del Trabajo resuelve que la señora ha, ha cometido esa inconducta y que debe ser sancionada administrativamente con la suspensión por 150 días y luego, claro, lamentablemente la apelación se lo hace ante el propio órgano administrativo que emitió esa resolución, es decir. La impugnación en contra de esta resolución se la hace ante el propio Ministerio del Trabajo, es decir, tendrá que resolver la propia ministra. Ahí yo realmente no tengo la precisión necesaria sobre si los abogados de Verónica Abad van o no a apelar ante la propia ministra de trabajo tengo entendido que sí lo han hecho tengo entendido si la memoria no me falla pero por eso digo no tengo ahí la precisión absoluta pero lo que sí me quedó absolutamente claro porque les escuché a los abogados es que habían presentado ya una acción de protección y ahí te respondo lo que a seguido me consultabas quién puede parar esta situación bueno la jueza constitucional que ya fue sorteada que aspiro yo actúe en derecho que no rechace, que no diga que es improcedente esta acción de protección, que no le tema al poder de turno. Lamentablemente ya hemos visto cómo actúan muchos jueces y juezas constitucionales que son temerosos del poder político de Novoa, que son temerosos de la interferencia en las decisiones judiciales y que se resuelva de conformidad a todas las violaciones a los derechos constitucionales que aquí he descrito porque caso contrario reitero aquí significa que ya estamos pues en una situación de indefensión absoluta que el poder arbitrario del estado ha mutilado el régimen democrático y que la constitución es un papel mojado y es una servilleta que se puede botar al tacho de la basura y que únicamente sirve cuando al poder le interese Así es, y tengo entendido también que los abogados habían comentado que no pueden sacar eh, a la luz los informes o esta denuncia, etcétera, y algunos otros documentos. Lo veía ayer porque una de las abogadas en representación del gobierno había uh -huh. pedido que no, que, que primero que claro. no se viera la sesión con todo el mundo, que nadie pudiera tener acceso a ello, pero que tampoco los documentos, cosa que me parece ya haberlo visto antes. En mi caso, Mauro, eh, también pasó. O sea, lo primero que hicieron fue fue determinar que fuera en secreto, que fuera... ¿Cómo se llama? No es secreto, o sea, eh, es reservado, reservado, Reservada. Reservado. Reservado. Exacto. Reservado eh, el tema de mi de, de mi audiencia. Precisamente porque si tú hubieras estado ahí, te hubieras reído de los abogados del gobierno, pero además te hubieras dado cuenta de que la misma jueza ya tenía absolutamente todo, todo preparado para dar una especie de decisión cuando no había pasado ni siquiera una hora al respecto y teníamos todas las pruebas. La cosa es que no pudieron determinar, no pudieron decir, este es el informe por el que se me acusa y no querían que eso eh, eh, pudiera salir a la luz. Y eso es lo que está pasando también con Verónica Abad. Y me, me, parece, me parece terrible que solo se quede ahí. O sea, que sean los abogados de Verónica Abad los que están tratando de hacer esto en un gobierno donde tiene a sus anchas todas las instituciones. Y voy para otro tema, porque quiero unir estas dos cosas, que son las que están pasando a nivel democrático al menos ahora. La destitución, no destitución, no, la, la, el, el negarle a Topi que participe en la campaña. Te pregunto, porque tú estás en la lista de Pachacuti, y tengo entendido también que Pachacuti y Sociedad Patriótica, u otro también partido, había denunciado a Topi que tenía contratos con el Estado. Y te pregunto, si esto que ha pasado con Topi... ¿Tiene que ver exclusivamente con esta denuncia o con esta interpelación que, lo, que pone Pachakuti y otros partidos ante el Tribunal Contencioso Electoral? ¿O crees que también el gobierno metió mucha mano en esta decisión? Mira, te voy a hablar a título personal y te agradezco sí. que me hayas hecho esta pregunta porque además se demuestra que aquí conversamos sobre todos los temas que son de interés público, no solo los que alguien puede pensar que nos interesa o que nos conviene, sino que hablamos sobre todo lo que es de interés ciudadano. A título personal, personalísimo, como Mauro Andino Espinosa, yo lo dije antes de que el Tribunal Contencioso Electoral emita su sentencia y me ratifico hoy después de que ya lo hicieron. Yo creo firmemente que debían dejarle participar a TOPIC. En democracia, el pueblo ecuatoriano es, tiene, es quien tiene que resolver en las urnas quién es el ganador, quiénes son los perdedores y quién tiene que representarles en el ejercicio del cargo público representativo. A mí me parece, además, que el Tribunal Contencioso Electoral ha actuado de forma tan opaca, tan oscura, que evidentemente. Las dudas que se generan por encima de esa sentencia a uno hacen que sospeche de que muy probablemente existió interferencia política por parte del régimen de turno, es decir, a Novoa no le interesaba que Topic participe porque probablemente desde su visión estratégica entre comillas, él piense que Topic le va a minar el cada, vez, el cada vez más venido a menos capital político y social que tiene y seguramente por eso le metieron mano. Además, no hay que ser eh, un genio para decir, y esto es de conocimiento público, el juez que preparó el proyecto de sentencia históricamente, porque ya es algo que se ha venido repitiendo de manera recurrente, ha tenido en sus manos desde hace varios años una serie de casos polémicos y generalmente todas sus sentencias han sido funcionales al ejercicio del poder de turno. Asimismo, tiene una serie de cuestionamientos, por ejemplo, que su propio hijo, si mi memoria no me falla, su propio hijo o yerno, corrígeme yerno. tú, creo que es su yerno, su yerno, yerno su yerno, su propio yerno. Eh, para arreglar lo anterior, digamos entonces su hijo político, su yerno, su yerno, su yerno, era o es director provincial en Loja de ADN y además le designaron como coordinador zonal de uno de los ministerios del Ejecutivo. Uh, pero a ver, Mauro, ¿qué te, no sé, no sé qué preguntarte, no sé cómo indignarme, no sé, ya, ya no nos no tengo palabras, o sea, todo esto se está diciendo, todo esto se está denunciando. Y aún así inhabilitan a una persona para participar. Que ojo, en mi caso, como tú dices, personal, personalísimo. Sí, estoy esperando tener una entrevista con eh, Topic. Ojalá se pueda dar esta semana. Porque lo que yo quiero también es conocer si él realmente tenía contratos o no con el Estado. Porque si es así, bueno, está bien. Entonces la decisión está bien tomada. Porque había algún tipo de documento, había también las pruebas, ciertas pruebas que se habían presentado, a las que Topic también ha negado. Entonces Claro, en esta era de la posverdad no se sabe a quién creerle, si hay documentos, pero me lo niegan, pero por otro lado, si son documentos adulterados. Entonces, uno no sabe a quién creer. Dejando de lado que pueda haber o no algún tipo de, eh, eh, de, de incurrir en estos actos que no están permitidos para participar en la contienda política, sí estoy de acuerdo con el tema de que el TCE está metiendo mucha mano y Daniel Novoa en específico está doblegando a, a estos jueces, que no es la primera vez que toman este tipo de decisiones. Por ejemplo, con las otras decisiones con respecto a lo de Pavel Muñoz, con respecto a lo de Aquiles Álvarez, ¿cuáles has visto cómo han sido las actuaciones también del Tribunal Contencioso Electoral? Es evidente que Daniel Novoa se ha convertido en el niño caprichoso que es dueño de la pelota. Mm. Es el dueño de la pelota. Todos recordamos esa historia cuando jugábamos fútbol en el barrio cuando jugábamos pelota, como se dice en la costa ecuatoriana, bueno, siempre había el, el amigo, el compañerito que llevaba la pelota de fútbol y cuando algo no le gustaba o perdía o le empezábamos a golear, entonces se enojaba, agarraba su pelota y se llevaba el balón y nos dejaba colgados a los demás. Bueno, como es el dueño de la pelota, él quiere ganar siempre. Novoa quiere jugar solo. Y si es que eso sucede, entonces ya de una vez más bien que el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, le entregue las credenciales, le declaren ganador y que más bien él participe solo, pues porque él está decidiendo con quiénes compite, con quiénes no, por quiénes puede votar la gente. Y esto es grave porque significa que estamos camino a un régimen ya no solo autoritario sino que empieza a tener profundos rasgos dictatoriales, porque tú empiezas a restringir quién participa y quién no. Tú empiezas a restringir por quién puede votar y a quién puede elegir la gente y a quiénes no, aunque la gente desee elegir a ciertos actores políticos. Y hemos visto que el Tribunal Contencioso Electoral se ha convertido en un árbitro que no da garantías de absolutamente nada. ¿Cómo es posible que hace poco a Aquiles Álvarez se le sentencie y se le condene a pedir disculpas a un asambleísta por un conflicto político entre estos actores, un alcalde versus un asambleísta de ADN, y en cambio a la propia vicepresidenta Verónica Abad, que ha sido víctima de hostigamiento permanente y que la señora no es de mi agrado? y yo públicamente lo he dicho pero no deja de ser mujer no deja de ser vicepresidenta del ecuador nos guste o no elegida mediante voto popular pero ella sí que ha sido pues víctima de hostigamiento y de violencia política de género pero de una persecución sin precedentes en contra de ella no existe hasta el día de hoy una sentencia favorable donde al menos se le repare con el pedido de unas disculpas públicas por parte de noboa como resultado de este tipo de conductas. ¿Cómo sí. es posible que a ella sí se le haya sentenciado por el supuesto cometimiento de campaña anticipada cuando fue candidata a alcaldesa de Cuenca? Uh -huh. Ni siquiera cuando fue candidata a vicepresidenta del Ecuador. ¿Y como resultado de qué? De una denuncia que le presentó el consejero Guarderas, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta manera... No está garantizada la imparcialidad y la transparencia del proceso democrático en nuestro país. Y Maurito, el hecho de que, por ejemplo, ayer un miembro de las Fuerzas Armadas le dijera a Verónica Abad, ex vicepresidenta, y que le iban a retirar la seguridad, y luego salió las Fuerzas Armadas a decir ante los recientes acontecimientos relacionados a la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Cabat, y después del análisis realizado, Casa Militar continuará brindando la protección tal cual la he venido recibiendo. Pero un miembro al lado de, eh, ¿cómo se llama el calvo? Es que tengo siempre el nombre del, del de Twitter, y no quiero decirlo, don Bolsas en Twitter era, pero imagínate, no me acuerdo si, del nombre, Lofredo creo que es, pero bueno, al lado sí, de sí, este sí, señor, es. sí. Al lado de este señor diciéndole, la ex vicepresidenta no va a tener ya seguridad. Las Fuerzas Armadas después dicen, no, espérate, la vicepresidenta sí va a tener seguridad. A la par, Daniel Novoa, mediante decreto... Tenemos una nueva vicepresidenta. ¿No se supone que eso también lo tiene que hacer la constitución? ¿Qué está pasando también con, con, con estas Fuerzas Armadas? ¿Con Daniel Novoa? ¿Con estos decretos? Así nomás. O sea, mañana Daniel Novoa decide, yo hoy no quiero ser presidente, decreto que fulanito de tal lo sea, por estos días que yo no voy a estar. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo entendemos esto? Respiro profundamente sí. cuando tú empiezas a describir estos hechos porque... Eh, es indignante, es algo inaudito. No solo que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la trata como ex vicepresidenta, sino que además en el comunicado y en el decreto ejecutivo de Novoa, en el que ya designa como vicepresidenta a un reemplazo. Eh, de Verónica Abad, la señorita que maneja Saría, Sempla. Saría Moya, sería Moya, sí, Moya, ¿ya? Sino que también Novoa ya habla de designar a la vicepresidenta, lo cual igual es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque en este momento, si es que efectivamente está suspendida temporalmente del ejercicio del cargo, Aún no se ha configurado pues la ausencia definitiva. Y si es que ese fuera el caso de la ausencia definitiva, Novoa no puede designar vía decreto el reemplazo. Tiene que enviar una terna a la Asamblea Nacional, como sucedió en el caso de Glass hace unos años o en el caso de María Alejandra Picuña, que se envió una terna a la Asamblea Nacional para designar de entre los integrantes de Saterna al reemplazo del vicepresidente de turno. En este caso concreto, la ausencia temporal puede darse por enfermedad o por licencia, por, por licencia obtenida por enfermedad o por fuerza mayor hasta por un plazo de 90 días o de tres meses. Así lo señala la constitución de la república en este momento pregunto yo ya han operado los 90 días se ha extendido este plazo ha sacado licencia por enfermedad o por fuerza mayor la vicepresidenta de la república ninguna de estas dos circunstancias o hechos fácticos se han cumplido pero además si es que se apeló la resolución administrativa donde se le suspende no está, pues, todavía en firme esa resolución administrativa. No podemos hablar de que ha causado Estado, pero adicionalmente, si presenta una acción de protección, asumamos que esa jueza constitucional le da la razón. ¿Cómo así Novoa, mediante decreto ejecutivo, ya habla de designar, cuando lo correcto era encargar la vicepresidencia de la República a? La señora Moya. Sin embargo, él ya se avienta. Y lo de los militares es vergonzoso. O sea, desde hace varios años acá en nuestro país, a Londra, nos hemos acostumbrado a que los aparatos represivos del Estado, llámense militares o policías, interfieran, tengan injerencia en la resolución de los conflictos políticos, sociales y económicos. ¿De qué forma? ya sea reprimiendo al pueblo ecuatoriano cuando han existido manifestaciones, ya sea dando declaraciones de esta naturaleza o acompañando a determinadas autoridades para legitimar cualquier barbaridad que se diga. Es decir, de forma solapada se amenaza a la oposición, se amenaza a quienes disentimos con la política del régimen y con eso lo que se está diciendo es, cuidado, Ojo, mucha atención, lo que estamos haciendo como gobierno goza de la anuencia de quienes tienen el poder y el monopolio de la violencia y el monopolio de las armas. Ojo, porque no estamos solos tomando tal o cual decisión. Aquí al lado mío está el jefe del comando conjunto, aquí al lado mío está el comandante general de la policía. Eso es pervertir la democracia, porque lo que nos están diciendo es que las decisiones... Que se están tomando cuentan con el aval de militares o policías, y ellos no tienen por qué meterse en estos temas. Ellos no son deliberantes, ellos no pueden ser árbitros democráticos. Así como en un conflicto armado, los políticos o los jueces no pueden meterse a hacer uso de las armas para enfrentar, por ejemplo, una guerra, si existiera aquí una invasión de un estado, de, un, de, 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 de una fuerza extranjera. Tampoco los militares o policías pueden meterse en el campo o de los jueces o de los políticos, claro. porque cada uno tiene su propia tarea y su propia función que cumplir. No, y, y ahora tú dijiste un, un tema de una palabra clave, ¿no? No es designar, es por lo menos encargar. Y claro, quiere decir que Daniel Novoa sabe que todo le va a salir bien a él porque tiene a todo el mundo a su favor, que tal vez esta acción de protección no va a tener el resultado que Verónica va de espera, sino el resultado que evidentemente ya sabe que va a tener Daniel Novoa, entonces designa. Pero lo otro es que la designación, y pusiste un ejemplo clave, claro, lo que pasó con Jorge Glass, o sea, tiene que ser por parte de la Asamblea. Yeah. Y ahí es donde Correcto. yo digo, pero señores, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando? Que se están pasando de verdad por el arco del triunfo toda esta situación, tanto constitucional como legal, como de todas las normas eh, habidas y por haber. Mauro, tengo dos más preguntitas. Solo quiero decir que ayer Aquiles Álvarez también ponía un mensaje bastante clave, ¿no? Eh, y y hablaba, le respondía a las Fuerzas Armadas y le decía: Ustedes han sido los ídolos del pueblo en muchas gestas históricas, los, los honorables fuerzas armadas, no le fallen al país, no dejen que nadie pise la constitución, que se respete la carta magna, que se respete la democracia, que en febrero gane el que Dios y el pueblo en su mayoría quiera, ¿no? pero no permitan que pisen la constitución. Estamos hablando de que ya ciertos políticos que sí se meten con la mano, uh, meten la mano al fuego en este sentido, incluso les dice a las fuerzas armadas, lo que tú me acabas de decir, a ver señores, no sean parte de este juego. Ustedes todavía gozan de, eh, de, de la aceptación de la gente. Ustedes todavía, por lo menos, gozan de que las personas digan: Ustedes no pueden salvar de, de ciertas amenazas inminentes, ya sea extranjeras o internas, como estamos viviendo ahora. No caigan en el juego político de Daniel Novoa, porque automáticamente entonces sabemos que nadie nos puede salvar. Porque si las Fuerzas Armadas, si, si las instituciones, si tanto CNE, TCE y todos los demás no respetan el orden, no respetan la Constitución, que está por encima de absolutamente todos, o sea, al final, ¿qué nos queda, no? Abs ¿Se me fue? ¿Se le fue la luz? No puede ser. ¿Qué pasó? Davidito se me fue. Ya, vamos entonces a aprovechar. Ya, aprovechemos. En... Davidito, quitémoslo por favor. Quitémosle al Maurito eso hasta que regrese. Hasta que regrese. Mientras tanto, estamos hablando con Mauro Andino, estamos hablando con Mauro Andino sobre todo lo que ha pasado estos últimos días con respecto al gobierno. Eh, esta no se llama inhabilitación, como decía, ¿no? Pero el que Verónica Abad no pueda seguir ejerciendo su cargo. Jan Topic tampoco iría como candidato a la presidencia. En fin, todo lo que está haciendo también el gobierno con respecto a, a estas situaciones gravísimas. Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurada. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Eh, pilas ahí con eso, guayaquil.gov.es. Veamos el videito que ya Mauro se reconecta de nuevo. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Pa, pa, para, pa, pa. Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Esa es la, la cancioncita de la ciudad de Guayaquil. Ya creo que está Mauro que me dice que se le había ido la luz. Entonces, así, así, esa es la situación real. Por eso tenemos que pregrabar, porque a veces pasa esto en vivo y no queremos eh, que ustedes se sientan incómodos. A todas las personas que se están conectando. Maurito, creo que ya estamos ahí contigo. Eh, Davidito, me confirmas. Me confirmas si ya lo tenemos o está medio entrecortado. Me avisas nomás y yo sigo hablando. Ya, ya, está, está congelado, tiene que conectarse y ahí se va la señal. Se va la electricidad, se va la señal, se va absolutamente todo. Estamos, estamos presenciando eh, la realidad del Ecuador. Entonces, para que después no vengan las operadoras a decir que te vamos a dar 5 gigas más para que venga el gobierno a pedirle a las operadoras, por favor, eh, si pueden darle un giga más a la gente para que esto quede acorde a la situación de populismo que estamos llevando. Voy a aprovechar rápido. Mauro, que se te fue la corriente, qué, qué pena, ¿no? En este momento, pero gracias por reconectarte. Dos preguntitas nada más importantes. Sí, Con todo dale. lo que hemos dicho, la Asamblea Nacional tiene la potestad de destituir a Daniel Novoa por todos estos actos o cuál es el debate con respecto a ello? Es un tema bastante complejo. ¿Quién más que yo para exigir que la Asamblea Nacional actúe y al mismo tiempo lograr que este gobierno nefasto y Daniel Novoa salgan del ejercicio del poder porque nos están causando un profundo e irreparable daño de manera permanente. Sin embargo, en estricto derecho, el artículo 100 de la Constitución establece la posibilidad de que se destituya al presidente de la República por dos causales, es decir, este artículo permite la activación de lo que se conoce como la muerte. De la Ahora, este artículo invocar. Ay, ay, ay. Sí, sí, ahí sigue, sigue nomás, sigue nomás. Sí, ahí me Ya sí. que para activar la causación de funciones se necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional. ¿Qué es la arrogación de funciones? Que el presidente haga algo que no se encuentra dentro de sus tareas, dentro de las funciones, dentro de las actividades que constitucionalmente le correspondan. En este caso, claro. Uno diría, se está configurando este hecho porque él ya está designando, designando uh -huh. no encargando el ejercicio, pero adicionalmente, pero adicionalmente, el propio artículo 130 de la Constitución. Que señala que uh -huh. esta de esta causal solo se lo podrá ejecutar por una sola vez durante los tres primeros años del periodo legislativo. Entonces ahí viene el debate, porque ahí hay dos posiciones. Si es que uno dice se puede activar durante los tres primeros años del periodo legislativo, se entendería que la norma aplica solo para periodos completos de cuatro años. Claro. No para un periodo de transición que apenas tiene año y medio, que además es un periodo corto que fue resultado precisamente de la activación de la muerte cruzada. Y adicionalmente, cuando se activa la muerte cruzada, tal como sucedió el año pasado, se debe convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Y en este caso... No cabe o no cabría pues convocar nuevamente a elecciones si es que las mismas ya tienen que desarrollarse de aquí a febrero, porque existiría un choque de normas. Entonces, desde mi interpretación, el constituyente cometió un error, porque el constituyente solo preveyó, solo eh, pensó que la muerte cruzada podía aplicarse por una sola vez. Durante los tres primeros años del periodo, pero, pero, en periodos completos de cuatro años, le faltó ahí al constituyente aclarar si es que se podía o no aplicar la destitución en periodos que sean resultado precisamente de la activación de esa muerte cruzada. Porque, repito, si tú revisas la norma, dice, se puede ejecutar por una sola vez durante los tres primeros años del periodo legislativo. Entonces uno entendería que se refiere a periodos completos, no a periodos Bien. cortos que son resultado de la activación de la muerte cruzada. Ahora, eso está sujeto a debate, pero la situación es catastrófica por todo lo que se está viviendo, que claro, esta amplitud o este vacío de las normas, ¿quién tendría que definir? La Corte Constitucional. Precisamente, si la Asamblea invoca la arrogación de funciones para continuar con el trámite, se necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y ahí la Corte bien podría subsanar estos vacíos y decir: la Corte, y no es que podría, debería, y ahí la Corte podría decir: bueno, también. ¿Quién aplica para este corto periodo de transición? Y si sí se puede activar la muerte cruzada y puede ser destituido el presidente de la República. Entonces, el tema no está zanjado. Yo no quiero aquí decir que esta interpretación que yo te entrego esté escrita en piedra, sino que ante el vacío de la norma, ante un hecho de esta naturaleza que se configura y que en su momento no estuvo previsto en la cabeza de los constituyentes, bueno, ¿quién debe zanjarlo? La Corte Constitucional. Ok, y la última, aprovechando que la señal todavía esté bien, Mauro, porque no quiero irme sin esto, es que yo sé que estás al tanto de lo que está pasando y la investigación de la posta y los chats de Fernando Villavicencio, y quería preguntarte a nivel general Correcto. cuáles son tus observaciones, no solo con respecto a lo que ha sucedido con el periodismo, sino a todos estos actores políticos que una vez eh, se llenaron la boca de dignidad y demás, y al final han estado involucrados en todo esto, ¿no? Más allá del trabajo periodístico, no te estoy preguntando del trabajo... Periodístico y si los chats no, sino cuáles son tus observaciones de toda esta cloaca, esta alcantarilla que se ha abierto. Parece que le, le roban, como decías tú, en la oscuridad le roban la tapa de la alcantarilla y salieron absolutamente todas eh, los que están en las alcantarillas y han salido toda la información. ¿Qué piensas tú de esto? Revelador, pero al mismo tiempo nauseabundo, porque creo que se develó de cuerpo entero. Las prácticas protervas, incestuosas, miserables, de algunos actores que se disfrazaban y se siguen disfrazando de periodistas, porque yo no puedo llamarlos como periodistas. Son agentes encubiertos, quinta columnistas, que actuaban y que actúan en representación de poderes económicos y políticos oscuros, malvados, gente perversa que estaba acostumbrada a hacer daño, que perseguía a unos, que se callaba sobre otros, que extorsionaban a mucha gente, que acusaban porque eran asalariados de determinados actores económicos, que tarifaban, que publicaban en función de lo que les pagaban. Bueno, creo que la palabra es esa, nauseabundo. Y, y varios de los mencionados. Varios de los mencionados, a excepción de Zurita, no han tenido cara para salir y responder y desmentir lo que se dice en esos chats. Ni siquiera un comunicado de dos, tres párrafos han sido capaces de escribir, peor de dar la cara, peor de decir, esto es falso, por esto, por esto y por esto. Ninguno. Y mira, de varios de ellos ya sospechábamos, porque se hablaba se sabía, se sospechaba que tenían estos vínculos con el extinto Villavicencio. Pero hoy lo que se ha hecho es ratificar aquello, a excepción de Zurita, que tampoco es que ha podido desmentir. Uh -huh. Lo que ha hecho es salir con una pizarra y con unas fotos ahí y hacer... Eh, un, unas líneas ahí, unos vectores, unos supuestos conectores, o sea, digo, se llama con documentos, pero no sacó ningún documento en ese segmento, en ese programa. Bueno, digo, más allá de hacer eso, digo, no, no ha demostrado nada, pero por lo menos es el único que algo, algo ha salido a decir, el resto, un silencio sepulcral, escandaloso. Así es que los documentos eran plata para billetes, pues y eso no los puede mostrar. Mauro querido, eh, gracias, menos mal lo logramos, gracias porque tu público igual está ahí con nosotros conectados, te están enviando saludos. Esto es pregrabado, pero sé que están enviando saludos, sé que te están mandando mucho cariño. Siempre será un gusto, querida Alondra, sabes del cariño, el respeto, la admiración que te tenemos. Te enviamos un abrazo gigante a ti, a tu y claro, seguiremos conversando porque hay que derribar. Los muros, los mitos y sobre todo el embuste y las mentiras de un régimen oprobioso que yo estoy cada vez más convencido muy pronto se va a ir. Les envío un abrazo enorme. Cuídense mucho. Chao. Chao. Gracias. Mauro Brondino con nosotros, señores candidatos a asambleísta, pero siempre eh, en estos momentos está con nosotros, estuvo con nosotros como abogado, como también analista y para poder entender todo el proceso eh, que está sucediendo a nivel democrático, no con, con Daniel Novoa, todo lo que quiere hacer, todo lo que está tratando de pagar, todo lo que está tratando de obligar a la gente que haga. Y sin embargo, hay quienes continúan con Continúan dándole a él el beneficio de que mande, de que ordene y de que funcione también este niño rico con, con estas ínfulas de dictador y de, y de estas ansias de poder que nunca ha podido tener. Recordemos que también hay que analizar esto a nivel emocional, eh, que nunca ha podido tener. Entonces, ahora ve a Ecuador como una hacienda, ve a Ecuador como, como un trabajito al que le dio su papá para que se ponga a hacer algo, ¿no? Entonces, lo ve así y por eso todo el mundo tiene que ser su subordinado por eso todo el mundo tiene que ser explotado por él porque así lo aprendió también de su padre y de sus fincas bananeras porque tiene que explotar porque eso es lo único que ha aprendido a explotar a los demás de qué forma la explotación también llega a través de chantajes la explotación también lleva a través de mostrar el dinero sobre la mesa porque el dinero lo compra todo no sé si todo pero al menos algunas conciencias lo hace así lo hace así pasándose la constitución porque porque él puede, ¿no? Porque él puede y porque además se lo facilitan quienes están al lado. Cuando hablamos de Daniel Novoa, no solo pensemos en este niño rico, pensemos en todos los que están a su alrededor. Por eso no me quiero olvidar nunca de los ministros y ministras que han estado en este gobierno. No olvidemos que ellos han sido parte de esto. No olvidemos a la ministra Ivonne Núñez, que ha sido parte de una cosa que nos acaba de explicar eh, también Mauro Andino, totalmente inconstitucional, totalmente sacada. ¿De, de, 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 de qué? O sea, es para, para jalárselo los pelos, es para volverse loco como han hecho esto, pero no olvidemos a todas las ministras que han sido parte de la persecución a otras personas no olvidemos a Diana Jacome que ya no es funcionaria del gobierno y sin embargo sigue dando declaraciones como si fuera parte del gobierno como si fuera la vocera del gobierno, recordemos que Diana Jacome se supone que está para la asamblea si no me equivoco y está ahí, no es funcionaria del gobierno, recordemos a Esteban Torres que fue parte del Partido Social Cristiano al que le rendía total pleitesía porque su padre siempre lo ha hecho, un tipo que tal vez tiene mucho más honor que su hijo, ¿no? que se vendió y que se dejó comprar, no sé cuánto le dieron, no sé si el cariño eh, que también demandaba Esteban Torres de Daniel Novoa le llegó al final. Recordemos este tipo de personas que ahora están aplaudiendo que se pasen por encima de las leyes y la constitución, porque recordemos cuando Esteban Torres también estuvo en la asamblea ahí con la ley, con todo en la mano, diciendo que había que respetarse y ahora simplemente... Está dándole la espalda a todo lo que antes comulgó. No nos olvidemos de ministras, no nos olvidemos de asambleístas que también fueron del Partido Social Cristiano, como Lucía Jaramillo, que más de lo que se le pueda decir, vaga, etcétera, también le está haciendo funcional a un Daniel Novoa, tan funcional que es capaz de decir que ella está sufriendo violencia política y es capaz de ignorar a conciencia a las mujeres que sí están sufriendo violencia política. No nos olvidemos de las ministras, tanto de inclusión, tanto de la ministra de género, tanto la ministra de educación. No nos olvidemos a los que hacen la comunicación del gobierno como Irene Vélez. No nos olvidemos del ahora ya no ministro de gobierno Félix Bon, que lo mandaron por allá a Colombia y dice que no porque él va a solucionar el tema de la electricidad, sino que tenían que callar algunas cositas en el gobierno, tanto temas de contratos como de algunas situaciones familiares y personales. Pero bueno, esperemos que salga a la luz. Ustedes saben que a mí no me gusta eh, decir los chismes si, si, hay, si no hay ninguna prueba. Pero no nos olvidemos de él, de cómo le gritó a periodistas, pero también de cómo no hizo nada. No nos olvidemos de Mónica Palencia, una señora mexicana a la que le dieron la ciudadanía y totalmente, esto es totalmente legal, mediante decreto para que fuera funcionaria del gobierno, ministra. Del interior y pudiera solucionar los temas de seguridad y que hasta ahora no ha solucionado nada, y que cada vez que Daniel Novoa se para a dar un discurso ya escrito con anterioridad, mirando el pronter, porque solo no puede, dice unas cifras que son totalmente inciertas, que son totalmente falsas, porque la gente todavía sigue viviendo el, eh, la inseguridad en carne. Propia. Tanto así que los medios ahora ya no están hablando de los temas de seguridad porque ya se ha normalizado o tal vez porque pretenden ocultar que esa es una realidad en Ecuador. Mientras hablamos de la crisis energética nos olvidamos de los otros problemas. ¿Cuáles son esos? esos, la inseguridad, los secuestros extorsivos, los asesinatos, las violaciones de las niñas, las violaciones de las mujeres, los femicidios. Nos olvidamos de que hay gente que no puede ingresar a un sistema de salud porque no tiene un seguro privado y lo público, pues, están viendo a quién se lo venden al mejor postor. Estamos eh, viviendo una situación en donde las personas no tienen ni receta para comprarse un paracetamol porque no hay pastillas. Estamos viendo una situación que lo denunciaba la ministra, eh, perdón, la asambleísta Mónica Palacios el otro otro día donde las personas, los pacientes tienen que ir a comprar los implementos médicos que valen mil, dos mil porque los médicos no tienen supuestamente los implementos para operar. Sin embargo, cuando preguntas en el hospital dicen que sí, pero los doctores dicen otra cosa. Entonces, ¿a ¿quién creerle cuando tienen a las personas comprando, cuando tienen a las pacientes comprando que si los guantes, que si las gasas, que si el alcohol, que si las tijeras, que si la anestesia, qué sé yo? Cuando los tienen así. Entonces hay muchos problemas. Cuando hay niños que están estudiando en bancas destruidas, en lugares donde ni siquiera tienen un piso adecuado, cuando hay muchos niños en este momento que no tienen internet, porque no hay señal, pero tampoco, aunque hubiera señal, no tienen acceso a internet porque ¿cómo pagan un plan? de 10 dólares, de 20 dólares, de 40 dólares, que le dé los gigas necesarios para poder conectarse, no a uno, sino a los tres hijos de la casa, porque el gobierno no ha hecho una política pública para garantizarle el internet o al menos el wifi para estas personas. Si y son los municipios los que están garantizando al menos esto, porque no hay forma, no hay forma de que lo garantice el gobierno. Entonces son muchas situaciones, pacientes de diálisis que mueren a diario porque el gobierno no ha pagado lo que tiene que pagar a las clínicas de diálisis, pacientes con cáncer que están muriendo porque el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer para pagarle a las organizaciones, a los hospitales, para que puedan atender a los pacientes que tienen cáncer. Y, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. ¿Dónde está la representación del Estado? ¿Dónde está el Estado diciendo, tengo que garantizarle la salud a las personas que al día de hoy están ingresando a un hospital para pagar porque tienen una salmone salmonela, porque tienen alguna infección eh, en estomacal, porque... ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde por los alimentos dañados? ¿Quién responde por la vecina que tiene su lugarcito y que tiene su refrigeradora que ya probablemente ni helado pueda vender? ¿Quién responde por sí, por las que atienden y te pintan el pelo porque no tienen electricidad? La que te pintan las uñas, sí, pero ¿quién responde por estos pequeños emprendimientos de cualquier, absolutamente cualquier cosa que por lo menos le daba uno, dos, diez dolaritos para pasar el día? ¿Quién responde por ellos? Y mientras tanto, sí. Entendemos que a veces cuando se camina por las calles de Ecuador, incluso en barrios con más privilegios, podemos ver a las personas comiendo en restaurantes, podemos ver a las personas comprando en los moles. Claro, hay que medir dónde estamos, hay que medir quiénes son los que tienen privilegios, hay que ver quiénes son los que tienen acceso a comprar uno o dos o tres generadores y ya tienen las luces de Navidad encendidas. Hay que ver y sobre todo ser conscientes de que esos privilegios no son los de todos, tener conciencia de clase social, tener por lo menos, por lo menos algo mínimo de empatía para entender que aquellos que pueden acceder a comerse un plato riquísimo en un restaurante y seguir bebiendo y tomando y que no pasa nada probablemente sea un sector muy mínimo, muy reducido, lleno de privilegios, un sector en donde también Daniel Novoa y el gobierno favorece. Sin embargo, escuchemos a los que llegan y a veces no tienen ni las ganas de llegar a la casa porque no traen nada para comer, a esos hombres y mujeres que no pueden llegar a darle alimento a sus hijos, a esos hombres y mujeres que probablemente sí. Le den alimentos a sus hijos, pero se queden ellos sin comer. Lo sé, lo viví en carne propia en Cuba también con mi madre, y sé de la situación. Pero no hace falta vivirlo para poder comprenderlo. Hay que salir de la burbuja. Por eso siempre se habla de la burbuja. Por eso siempre se habla de que estos criterios y las decisiones que se toman, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de comunidad, se toman por la burbuja, dentro de la burbuja. Una, una aguja nada más, ¡Pup! exploten esa aguja y salgan y vean la realidad. No piensen que el otro es un delincuente, no piensen que el otro se lo merece, no piensen que el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque hay un gobierno que no estuvo presente. El pobre es pobre porque hay un Estado que no le garantizó sus derechos. El pobre es pobre porque el pobre no goza de las libertades que tienen otros, los que tienen privilegio, ese 1 o 2% que tiene dinero. El pobre es pobre porque precisamente las clases sociales y la fundización de las clases sociales ha llevado a que el pobre siga siendo pobre y el rico siga siendo más rico y la clase media mirando para todos lados diciendo pero yo no quiero ser pobre porque ya yo lo fui yo quiero ser como el rico entonces voy a tomar todas las mismas características y las mismas actividades y las mismas posiciones que el rico olvidándome de dónde vino eso se trata, de eso se trata, de tener un poco de conciencia social, de saber lo que es justicia social. No se trata del debate básico y fundamental de la izquierda y la derecha, del comunismo y el capitalismo. Se trata de entender los procesos políticos y saber que todo es absolutamente político, que nadie te diga que no son políticos, que nadie te diga, que ningún candidato te diga, yo soy nuevo en esto de la política. No, todos somos seres políticos, todos hacemos política. Yo estoy haciendo política cuando hablo, pero está haciendo también política el señor... Que que vende pan el señor que te baja y te rebaja el pan o te lo sube también el señor que no tiene luz y, y trata de decirle al vecino es que no puedo vender mi pan y trata de conectarse un poco y decirle al gobierno qué pasa que no tengo luz y no puedo todo eso es política todo lo que hacemos a diario es política. La política no es exclusiva de los partidos políticos. La política no es exclusiva de los que están en contiendas electorales. La política la hacemos nosotros, también los ciudadanos. Por eso es legítimo si ustedes quieren alzar la voz. Por eso es legítimo cuando han salido a las calles. Por eso es legítimo también la fuerza de la voz, la fuerza física también. Por eso es legítimo la ira, por eso es legítima la furia, porque eso es parte de la política. Imagínense, si no estuviéramos nosotros. ¿Qué sería de la democracia? ¿Qué sería de ese voto? Entonces nosotros también tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestro voto, de cuál es nuestra decisión, de qué es lo que queremos, sin olvidarnos de dónde venimos, sin olvidarnos de los que vienen detrás, porque cuando nos olvidamos estamos construyendo nosotros mismos esa burbuja que hay que explotar, pero esa burbuja que nadie se atreve a explotar porque es muy cómodo vivir en ella, es muy cómodo tener las paredes y andar como caballos así. Sin mirar a los lados y sin mirar al empobrecido y sin mirar al que sí. Probablemente después de que el Estado lo abandonó, tuvo que robarse un pan o un aguacate y ahí los que están dentro de la burbuja dicen: mátenlo, cuélguenlos en la plaza, porque eso es lo que nos llevan a hacer. Si hay algo que yo destaco muchísimo de las frases que nos decía eh, Augusto Tandazo en su momento, es cuidado con ese 50% que come, porque el otro 50%. No va a poder dormir. ¿Es así, verdad? Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario, cómo era? <laughs> Amor. Cuidado con el 50% que no come, porque el otro 50%, no va, el 50, no, el otro 50 no va a poder dormir. Así es la frase. Un poco complicada. Con el 50% que no come, porque hay otro 50%, el que comió, que no va a poder dormir por esa gente. Por esa gente que dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, yo, ¿Por qué yo me merezco no comer? ¿Me merezco no, me merezco no tener salud? ¿Me merezco, ¿Por qué? P porque crecí en un país donde no me beneficiaron, donde no me garantizaron mis derechos y mis libertades, porque no me garantizaron el poder trabajar, el poder hacer las cosas que no vengan con discursos básicos, ¿no? De que, ay, al pobre que darle. Quieren todo el Estado. Pues señores. Es el Estado el que tiene que garantizarle, no al pobre, a todo el mundo. Un Estado de bienestar. Cuando el Estado no garantiza los mínimos derechos, es de por sí, desde el primer momento, un Estado fallido. Y eso es lo que estamos viviendo en el país. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Eso es lo que estamos sufriendo la mayoría. Un Estado fallido, donde hay un presidente que solo quiere sumar réditos políticos y económicos beneficiar a los tuyos, a los suyos y se ha olvidado que hay un país entero pidiéndole por favor un derecho tan básico como la luz. Así que esperemos esperemos que haya conciencia Gracias a todas las personas por unirse a este en vivo que fue pregrabado y ustedes se dieron cuenta también todas las dificultades que a veces tenemos con los invitados, precisamente por la situación que se está atravesando en el país. Pero gracias por permitirme, aunque fuera grabado, que ustedes estén ahí, porque me escuchan, porque están ahí, están escuchando el debate, el análisis, porque están comentando y aportando en el super chat. Yo lo sé que sí, yo sé que sí. Y porque además son parte de las membresías. Las membresías son importantísimas y tenemos algunas para que ustedes. Usted pueda unirse, Ingo Sin Visa 2,49 al mes también tenemos Fan Fieles Ingo que es 3,99 al mes primera cita, 5,99 al mes, también tenemos la de Ingobernables que es 9,99 al mes y la última, la más carita, digamos es Ingo.es que son 20 dolaritos al mes, si ustedes son parte de cualquiera de estas membresías, vamos a hacer un en vivo exclusivo para los miembros que ya probablemente mañana ya lo anuncie, donde sí tengo tengo mucho que decir para ustedes y responder algunas preguntas. ¿Les parece? Gracias a todos por sumarse. Solo recordarle que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nue eh, nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, Ya lo saben, ahí pueden verificar absolutamente todo en la ciudad de todos, nos vemos mañana a las 13 horas 30 en otro en vivo, en otro análisis, en otro debate gracias por estar en Ingo.es y en este su programa Ingobernables, chao En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.